Señor Presidente Reagan. President Reagan. Señor Secretario Schultz. Secretary Schultz. Señor Embajador Gavin. Ambassador Gavin. Amigos de la comitiva de los Estados Unidos de América. Friends of the Presidential Committee of the United States of America. Hace aproximadamente 10 meses. Approximately 10 months ago. Tuve la oportunidad de reunirme con usted, Presidente Reagan, en San Diego y California. I had the opportunity to meet with you, President Reagan, in San Diego, California. Tenía yo entonces mi carácter de presidente electo sin responsabilidades todavía en mi gobierno. I was then president-elect and I had no responsibilities in the government. En aquella ocasión, usted me hizo ver la voluntad de su gobierno y de su pueblo de acercar las relaciones con México y de colaborar con los mexicanos para superar sus problemas. At that time, you pointed out the will of the American government and of its people to strengthen the bonds of friendship with Mexico and to cooperate in the solution of its problems. Yo señalé que estaba consciente que la superación de los problemas de México tenía que basarse fundamentalmente en el esfuerzo de los mexicanos. I said at that time that I was well aware that the solution to the Mexican problem that was based on the efforts made by the Mexicans themselves. Pero que en el mundo en que vivimos, la interrelación económica aconseja la colaboración entre países y amigos. But that in the world in which we live in, cooperation is advisable in economic interrelation, and therefore cooperation is supposed to prevail among friends. A 10 meses de habernos reunidos, las palabras de San Diego se convirtieron en realidades. 10 months after we met them, the words you said in San Diego became a reality. Hemos logrado un nivel de relaciones cordial, digno y respetuoso. We have reached a level of relations which is cordial, dignified, and respectful. Los Estados Unidos han sabido estar cerca de los mexicanos en tiempos difíciles. The United States has known how to be close to the Mexicans during hard times. Los mexicanos hemos cumplido nuestro compromiso de con un gran esfuerzo y un gran sacrificio superar los problemas más agudos de la crisis. The Mexicans have complied with their commitment with a great sacrifice and with great effort. They have overcome the most difficult aspects of the crisis. Estoy cierto, señor Presidente Reagan, que México y los Estados Unidos sabrán en el futuro seguir construyendo una relación recíproca y equitativamente fructífera. I am certain, President Reagan, that Mexico and the United States in the future will know how to continue to build an equitable, a cordial, and mutually beneficial relationship. Sabemos bien que los beneficios para el uno repercuten en beneficios para el otro. We know well that what benefits the one comes to benefit the other. También estoy seguro, Presidente Reagan, que la construcción y desarrollo de una relación fructífera entre México y Estados Unidos será un ejemplo vivo para la paz del continente y del mundo. I also am certain, President Reagan, that an equitable and constructive relationship between Mexico and the United States will be a living example for the continent and for the world. Por todos estos motivos, Presidente Reagan, me es muy grato proponer un brindis por su felicidad personal. For all of these reasons, President Reagan, it is a pleasure to propose a toast for your personal happiness.
Por la felicidad de su familia. The happiness of the members of your family. Por la felicidad del pueblo americano. The happiness of the American people. Y por la felicidad y la paz de todos nuestros hermanos en el continente. And to the happiness and peace of all our brothers and sisters in the entire continent.
also told the president that the only time people get in trouble is when they're talking about each other, not when they're talking to each other. And we're going on a regular basis to continue to talk to each other. I'm not ready to say anymore because I know that I confuse me very much. I'm asking you all, you know, telling the people of Mexico, the friendship between our two people. Señor presidente de la Madrid, señores secretarios de Segunda de la Iglesia, señores embajadores de Espinosa de los Reyes y Guerra, señores miembros de la delegación de Madrid, se han pronunciado hoy muchas palabras de mí con cortesía, y sí, desde luego, con una honrada buena voluntad que define la relación madura, importancia y preocupación para nosotros, han sido altamente apreciados y profundamente apreciados por nuestro partido. Todos nosotros tenemos una importante responsabilidad y es la de representar el interés de nuestros pueblos. O sea, nosotros en nuestro país confrontamos un reto bastante importante y similar camino de crecimiento económico. Tenemos plena confianza en que tendrán éxito al hacerlo y estamos agradecidos de esta oportunidad de unirnos al pueblo de México y de demostrar como ciudadanos de este continente somos también miembros de este continente de doble dimensión que hace que se revés del sur y del Centroamérica. Siendo todos americanos como los igual, es aquello que nos distingue de los pueblos de otros muchos países del mundo. Y espero que cuando ese sueño se convierta en realidad, más visto en el pasado. Y en este sentido he de decir que estoy muy alentado. Como resultado, hemos hablado de los aspectos y problemas económicos, pero yo también he mencionado que realmente las personas solamente confrontan y se meten en problemas cuando hablan los unos de los otros, no cuando hablan los unos a los otros. Y nosotros vamos a hablar de esta manera directa. Y sin decir más, señor presidente, Miguel de la Madrid. Try again to give you guys.